En Amoeiro, todos los símbolos relacionados con la dictadura pasarán a estar acompañados de placas como esta. Estas imaxes pertenzan á propaganda dunha dictadura que ocupou cos seus símbolos os espazos públicos máis emblemáticos. Ten unha función pedagóxica e tamén ten outra función que, digamos, que de reparación ante o dano sufrido. Se trata, según el regidor, de empezar a cumplir con la Lei de Memoria Histórica, informar, concienciar e denunciar la dictadura. Moita xente confunde termos, non? Cando di, non, é que, por que queren facer isto ahora? Non, pero que mire, que é unha lei, está aprobada por o Parlamento, está respaldada por Europa, todos os partidos a recoñecen. ¿Por qué no se materializa? Eso sí que es una cuestión política. Lo que tienen en los paneles es muchas cosas que tú no sabes y te informas y está bien. La instalación de las placas costará 460 euros. Para recaudarlos, el ayuntamiento ha puesto en marcha un programa de recogida de donativos con una cantidad fija de 2 euros por vecino. Sí, si son 2 euros y si ya es 200, no. Son los símbolos de la discordia. Solo en el concello de Amoeiro nos los encontramos en 13 fuentes públicas como esta y en la fachada de la antigua escuela. A mí me da igual, ya va ahí toda la vida, entonces pues... A mí por lo menos no me molestan para nada. Está bien. Y que limpia, y que limpia. Aunque la iniciativa convence a algunos más que a otros, no es la primera vez que el alcalde quiere dejar claro su rechazo al régimen. En 2009 homenajeó a los maestros de la zona que fueron represaliados tras la guerra civil. Además, Rafael Rodríguez también es conocido por haber intentado cobrar el IBI a la iglesia.